Cuando era adolescente yo odiaba mi cabello, pero no entendía por qué. Y quizás tú lo odias por los mismos motivos. Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño y te invito a que te suscribas aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te hago referentes a cuidado del cabello y todo lo que debes de saber para que te peines, te arregles, te veas mucho mejor. Así que suscríbete en este momento. Puede ser que odies tu cabello porque vas contra lo que es tu cabello. Por ejemplo, si eres de cabello rizado y quieres tener tu cabello lacio o liso, comienzas a utilizar productos que lo alisan, pero muchos de estos productos contienen químicos demasiado agresivos. O utilizas también exceso de calor que terminan dañando tu cabello. Y entonces entras en este círculo sin fin, porque tu cabello comenzará a estar seco, incontrolable, y seguirás odiando tu cabello por la forma y lo seco que está. En lugar de ir y luchar contra corriente, contra el cabello que tienes, busca la manera de mejorar el cabello que tienes ahorita. Si eres de cabello rizado, entonces busca definir aún más los rizos que tienes. Si eres de cabello lacio, busca productos que te ayuden a dar brillo, sedosidad y que sea más controlable y manejable tu cabello. Otra razón por la que puedes odiar tu cabello es porque te hicieron un mal corte de cabello. Porque no es para tu tipo de rostro, o no es para tu tipo de cabello, o simplemente el barbero o estilista lo hizo muy mal. Este es un error que a mí me sucedía cuando era un adolescente. Yo siempre elegía peinados o cortes de cabello para cabello delgado, cuando en realidad mi cabello es grueso y rebelde. Lo que complicaba muchísimo al momento, una, de cortar el cabello, pero dos, el momento de peinarlo era muy complicado para mí y terminaba con un peinado y un estilo completamente diferente al que yo creía y en el que yo me había inspirado en un principio. Y todo era porque yo no buscaba peinados o estilos o inspiración en cabello que fuera similar al mío. Por lo que quizás puedes estar odiando tu cabello por algo tan sencillo como es buscar peinados que vayan con tu tipo de cabello. Punto número 3, porque podrías estar odiando tu cabello, te lo toqué un poco en el anterior, y es que tienes un mal barbero o estilista. El motivo más común por lo que todos terminamos odiando en algún punto nuestro cabello es porque tenemos un mal corte de cabello. Y muchas veces estamos en una relación tóxica con nuestro barbero o estilista sin darnos cuenta. No nos gusta cómo nos corta el cabello, pero no dejamos de ir con esa persona. Porque quizás ya llevamos años, porque es quizás nuestro amigo, o también por el miedo de que nos toque un peor barbero o estilista que nos corte el cabello. Así como existen especialistas en la medicina, existen especialistas en la peluquería. Por lo que en tu tipo de cabello y el corte y peinado que tú buscas, podría ser que tu barbero no sea el experto ni el mejor en ese tema. No porque corten cabello significa que deben de saber de todos los tipos de cabello ni de todos los tipos de corte. Porque puede ser que un tipo de cabello se le facilite muchísimo más y un tipo de corte sea su especialidad y que pueda hacerlo de una mejor manera, mucho más fácil y con mayor confianza. Por lo que buscar un nuevo barbero o estilista es muy importante y urgente en caso dado que tu corte de cabello no te esté gustando. Idealizas también demasiado al cabello de famosos o celebridades o cualquier persona. Crees muchas veces que porque son famosos tienen un mejor cabello que tú. Y la respuesta es que no es así. Ellos tienen cabello al igual que todos nosotros y de seguro muchos de ellos tienen el mismo tipo de cabello que tú y los mismos problemas a los que tú te has enfrentado. Incluso muchas veces puede ser que tú tengas mucho mejor cabello que esos famosos, pero la única diferencia es que estas celebridades tienen expertos en imagen y buscan a los especialistas para cada cosa que se quieran hacer. Regresamos al punto anterior. Debes de buscar una persona especialista en tu tipo de cabello y en el corte que te quieres hacer para ahora sí poder terminar luciendo como una celebridad. Y no es necesario gastar mucho dinero en una barbería o en un salón. Créanme que yo he ido a barberías muy caras que te reciben hasta con una copita de champaña en la entrada, y he ido a estas barberías carísimas y donde la atención y el lugar se ve increíble, pero el momento en que me hacen el corte de cabello no entienden lo que quiero, no me dejan mi cabello o no
son expertos en mi tipo de cabello, por lo que termino decepcionado y gastando muchísimo dinero en un mal corte de cabello. Así que podría ser que la peluquería de tu colonia hagan muy buenos cortes. Solamente es cuestión de probar diferentes barberos, estilistas, peluquerías, para así poder encontrar la que mejor entienda y se adapte a ti, a tu cabello y a tus necesidades. Créanme que yo pasé gran parte de mi vida buscando un buen barbero, un buen estilista, hasta que años después encontré a Don Pepe, y créanme que llevo con Don Pepe más de 5 años cortándome el cabello con él, porque es la persona que ha entendido perfectamente cada uno de los cortes y cambios que quiero hacerme en mi cabello. Así que pueden tardarse varios años, yo hasta como mis 23, 24 años aproximadamente, fue que encontré un buen barbero que me entendía a mí. Otro punto también porque odias tu cabello es porque no le prestas el suficiente cuidado y atención. Si esperas tener tu cabello bonito solamente porque ya naciste y tienes cabello y por obra de un ángel, estás muy mal. O sea, si solamente utilizas shampoo al bañarte y dejas tu cabello secar así al natural, solamente con el puro shampoo, no le agregas cuidado extra, productos extras para cuidar, o peor aún, eres de los hombres que utiliza un producto 3 en 1 para el cabello, el cuerpo y la cara, estás haciendo todo muy mal. Porque no esperes que ese producto 3 en 1 haga las maravillas para tu cabello. Porque imagínate lo que tiene que suceder para que pueda remover la suciedad de tu cuerpo, de tu cabeza, de tu cara, de todas partes de ti. ¿Qué cosas tiene eso que funciona para todo? Nada. Busca productos de calidad para que puedas tener un cabello de calidad. Y un cabello bonito no depende solamente del shampoo, que sí, claro, es la parte más importante dentro del cuidado del cabello. Y sobre todo, la parte más importante en el lavado del cabello. Pero también hay que utilizar acondicionadores, cremas para peinar, aceites. Pero que sean, ojo, de buena calidad y no aquellos comerciales que encontramos en el supermercado, en farmacias o en cualquier lugar ahí. Porque cuando son shampoos muy baratos, incluso hasta he visto promociones de que 3x1 y todo te costó $3. ¡Wow! Imagínate qué tan baratos son los químicos y los productos que están utilizando para hacer ese shampoo. Para que te puedan regalar 3 por $3. Así que ya sabes, inviértele quizás un poco más a tu cabello, un poco en esos productos que tú dices, ¡ay, están un poquito caritos! Pero a la larga tu cabello te lo va a agradecer, va a verse mucho mejor y vas también a mantener tu cabello en la cabeza, porque muchas veces esos productos tan baratos tienen químicos muy agresivos que tumban tu cabello y te van a dejar pelón. Y pues bueno, muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido este video. Ya sabes que para más consejos, recomendaciones y productos que podrías estar utilizando, te dejo aquí abajo mi Instagram y mi TikTok, donde me puedes seguir, y de esta forma así yo te comparto más consejos y contenido. También recuerda seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías, en todos tus reels, en todos tus videos en TikTok, para que de esa forma yo pueda ver y reaccionar tus videos, tus fotografías y darte mis mejores consejos para cuidar tu cabello mucho mejor. Recuerda suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse, que es completamente gratis, y dale like a este video para saber que te gustan los videos donde te hablo del cuidado del cabello. Y también dime en los comentarios del 1 al 10 qué tanto amas tu cabello. Yo actualmente un 10, un 1000. Créanme que mi cabello nunca se había visto tan increíble como ahora, y muero por contarles por qué. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.